Vamos a hablar ahora del de último punto de los cuatro básicos que sirven para controlar la influencia negativa burda de la mente. Esto aquí es cómo canalizar y controlar el instinto sexual. Siempre bajo, siempre en la parte baja del cuerpo. ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a controlar este instinto sexual? Hemos dicho que tenemos instinto, intelecto e intuición. Ok, el instinto es importante. Es demasiado importante, pero lo que pasa es que los instintos estamos transformarlo en acción, y si lo tenemos, eh, se lo transforma en acción, después decimos cuál acción es buena o mala, ¿ok? Porque los instintos, los instintos nos impugnan a la acción, ¿sí? Yo quiero el instinto de, de preservación, entonces por eso yo quiero hacer dinero, es el instinto de preservación, el miedo a no poder sobrevivir. Muy bien, entonces todo eh, la procreación es otro instinto, porque yo quiero mantener las especies, entonces yo que necesito procrear. Claramente, pues eh, se volvió una cosa mucho más de la parte sexual, que es lo que vamos a hablar ahora. Ahora, entonces necesitamos aprender a cómo controlar este instinto. Sigue el camino, transfórmate, cambia el mundo. Panacea. Namaskar, soy david Japamantra de Panacea. Cuando el instinto no es guiado por una idea sutil, significa que está en la parte básica, otra vez, donde nos vamos, A las cosas básicas, acumular cosas, poder, dinero, sexo, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros usamos el instinto como una, un poder de acción y lo vamos a canalizar hacia, hacia arriba, entonces nosotros vamos a, 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 a ir en, las, en la parte positiva. Entonces, los instintos son, ¿qué? Como un impulso a actuar. Pero los instintos, para poderlo, per poderlo manejar bien, necesitamos controlarlo. Hemos dicho en los otros videos que tenemos comer, dormir, procrear, tener miedo, cada uno de ellos más lo, lo, lo estimula y más se vuelve fuerte. Entonces, eso no es canalizar los instintos. Aquí la cosa es no solamente no suprimirlo, sino canalizarlo. Te doy un ejemplo, si yo busco una olla a presión y la pongo en el fuego, y le la, 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 la pongo en el fuego, ¿qué va a pasar? Que si no le doy la cosita con el, con el, con, con el aire, llamámoslo así, a presión que sale, es, después de un rato explota. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo calor y no le estoy dando ninguna manera de, de salir esta presión. Entonces ¡Bum! Es una bomba. Y ya sabemos que eso pasa, ¿ok? Che cosa con gli istinti? Se io tengo questo tipo di istinto e non lo canalizzo nella, nella maniera corretta, se lo provo a supprimirlo, che va a passare? Un dia va a esplodere. Allora questo va a disequilibrare la mia mente in una maniera molto più forte. Tu mira quando sta una persona che dici tu devi controlarte. devi controllarti, però che va a passare? Que se te controla, pero no lo controla mentalmente y te está esforzando. Llega el momento que ese control te explota mucho más y después llega el, el momento que se vuelve violento. Y nosotros queremos evitar esa parte. Una de las herramientas para poder controlar eso es la ropa interior o lungota. ¿Hablamos otra vez de ropa interior? Sí, estamos otra vez hablando de la parte baja del cuerpo. ¿Qué podemos hacer? Yo debo, debo hacer esta parte. Entonces esta ropa interior es importante porque uno es no solamente la limpieza pero también es el tipo de la, de la fricción pero hacemos una cosa hablamos primero de la mujer así que es una cosa muy cortica con ellas porque los hombres por la testosterona que tenemos tenemos problemas mucho más serios de la mujer entonces para la mujer qué es importante como ropa interior primero todo que sea de algodón que sea pues apretadita va bien porque eso eso le ayuda a fricciones también, aún mucho menos, y particularmente un sujetador, un brasier, en la parte superior. ¿Por qué? Porque hay, hay ligamento muy delicado de glándulas aquí que necesitamos poder de la mama. Okay. Entonces, esto particularmente cuando, cuando se hace un ejercicio de yoga sería bueno mantener eso, o cuando, se, cuando una mujer hace deporte, mantener esa parte, un buen sujetador. Okay. Y eso es hablando de la mujer. La mujer no tiene todo su problema como nosotros. Nosotros, en este caso, ¿tenemos que Tenemos testosteronas. Ahora, según investigaciones, los hombres tenemos entre 10 y 40 veces más testosterona de una mujer. Te puedes imaginar qué fuerza explosiva que tenemos, ¿sí? Entonces, esta fuerza explosiva, eh, si no la sabemos controlar, es realmente poderosa, ¿ok?, Tú ves que, que crea las guerras. Tú ves que, que va a pelear todo el tiempo con que la espada, que esto, que el lo otro. Los hombres. ¿Por qué? Porque quieren imponerse, porque quieren probar que yo lo, se las, que son fuertes, que son guerreros. Pero es esa, esa, esa parte de la testosterona que le puede hacer eso. Que puede la guerra a veces se, 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 se lucha por una mujer, ¿sí? Pero ¿quién la lucha? Los hombres. ¿Ok? Abbiamo visto in molte guerre del passato che hanno esistito per una donna o per alcune donne. Ok, quindi la parte della testosterone ci domina. Come possiamo controllarla? C'è un tipo di prenda che si chiama lungota. Ora poi pues, ti pongo qui eh, un, un, un video, eh, el enlace di un video dove lo puoi vedere fisicamente, come si pone, come non si pone. C'è un altro enlace dove... Donde puede entrar, donde, cómo se hace, porque esa es la otra cosa ¿sí? que te interesa, y de manera tal que tú entiendes más o menos cómo es. ¿Okay? Entonces, esto es que hace, aprieta, eh, es una tela, prácticamente como una T, y aprieta los testículos en contra del cuerpo. ¿Okay? Entonces, lo aprieta primero de todo, ¿qué pasa? Que no hay movimiento, porque está apretado, y aprieta el, 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 el pene en contra del cuerpo también parado, ok, así como apretado todo, y te bloquea absolutamente todo, porque eso es importante, porque primero de todo los ligamentos, tú sabes que en, el, en los testículos te, somos delicadísimos los hombres, ¿sí o no? Entonces sí pasa que esto, estos ligamentos son delicados y se pueden ¿no? eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, hinchar, llamámoslo así. Y te puede crear hidroceles, particularmente cuando tú tienes una relación sexual que se mueve mucho, o cuando haces deporte. Hay los deportistas de alto rendimiento que ellos tienen una suspensión especial. Tú no. ¿Tú qué haces? Vais a correr con tu calzoncillo de la oficina. Entonces, ¿qué pasa? Que hay todo este movimiento de, de los testículos, sí, particularmente de los testículos, que empiezan a crear este desequilibrio y te vas a enfermar. Ok, tú no quieres hacer eso. ¿Cómo hace? Te, te hace una prenda especial que te vamos a enseñar cómo es y que tú puedes hacerte hacer de un, de un costurero de un sastre simplemente sí, son cosas que ni siquiera es una cosa que te sirve a ti hacerlo ok entonces cómo, cómo se hace una vez que tú lo prendes y lo, lo pones bien además que está creando está creando una falta de fricción ok? Porque esto pene que se mueve en estos calzoncillos, o, o bien, que crea? Crea una fricción entre el glande, espero que tú lo tengas libre, libre y, 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 y los calzoncillos. Entonces, esta fricción que hace, crea semen. Y crea calor, el calor crea semen, y cuando lo tienes, ese semen, tú lo quieres perder. Y cuando lo pierdes, perdiste energía. Y ya vamos otra vez al problema. Entonces, Che mi serve questa prenda? Mi serve per evitare questi problemi, sia fisico che psichico, che di energia. E mi parece una cosa meravigliosa perché una volta che tu ti abito a usarlo, io lo, lo uso da 39 anni, quando ¿okay? tu ti abito a usarlo, già non ti puoi immaginare di avere un altro tipo di prenda, come si chiama? Un altro tipo di prenda. Perché? Perché ti senti come tutto raro, quando tu ammarra tutto puoi fare qualche tipo di esercizio particolarmente un esercizio che è una danza eh, guerrera, spirituale, che si chiama Tandava è non fare questa danza, se si sa fare, se non hai questo tipo di prenda che si chiama Longota Quando usarlo? Poi, pues, dopo l'adolescenza, già sarebbe buono che il papà, se già sa come fare questo, lo insegna al hijo e dici venga, usa questo e verás" Perché? Perché tu stai cuidando la salute di tuo figlio. Ok? Che c'è Che sia di algodone? O che sia di un materiale che traspira? Perché? Perché tu sai che questa parte è molto umida quindi può creare come una fonte di batteri. Per il resto non c'è altro tipo di... Non Praticamente non c'è. Semplicemente è es che que inizi a usarlo. E lo usi 24 ore al giorno. Sì? Perché? Porque también en la noche tú sabes que tiene tus excitaciones, que puede tener un sueño erótico y todas esas cosas. el lungota te ayuda y te controla con eso. Entonces, otra vez, es una, una cosa rara que, que se habla de eso, pero se debe hacer. Se debe hacer, y si tú eh, primero mírate el video. Verás que es una cosa muy sencilla, es una cosa como una T, ¿va bien? Que tú te vas, no hay elástico, no hay nada, es simplemente muy sencillo. ¿Y cómo se hace? Te enseñamos cómo se hace, la, la, la medida, te, va y te lo vas a hacer, no lo puedes comprar porque nadie vende este tipo de cosas, entonces es una, una, una oportunidad también de, de hacer un poquito de, de esfuerzo, pero estamos hablando de qué, de tu salud. ¿De cuál es salud? De, de tus genitales, pienso que te interesa, ¿sí? Y además te interesa tener esto control de los genitales y el lungota te da este tipo de control sobre la eyculación que otra cosa que esto conectado con los otros tres puntos tú ves cómo todo conectado sí por qué porque si, si tienes tu control de la educación no pierde energía no la crea y no la pierde cómo la crea masturbación y pornografía hoy día son los flagelos de esto pero la por, como llama? la masturbación siempre ha sido pues sí o no pero la pornografía es una cosa nueva con la velocidad de internet hoy día eso es una cosa muy normal Questo ti sta creando questo tipo di, di problema e sta aiutando a creare il seme e poi desperdiciarlo. E questo tu non lo vuoi fare. Quindi, se tu eres un essere eh, già umano, ti vuoi diventare divino. Perché? Perché l'infinito sta già in te. Descopri. Apprende di più per il tuo benessere. En panacea.com. Sígueme como Dada Japamantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.